Playas, junglas, rascacielos, apenas media hora en coche distancia la naturaleza de las Torres Acristaladas. La capital de Panamá cuenta con casi medio millón de habitantes y con un urbanismo que parece buscar referencias en Norteamérica. Sin embargo, en un extremo de la bahía hay una excepción, tres avenidas y 15 calles que reflejan el pasado y atraen la creatividad, el llamado casco antiguo. En los años 40 y 30, esta era la ciudad de Panamá. No había más nada, no es que tenías una opción. Los rascacielos me huelen a crisis de identidad. Me huelen a que las personas que están diseñando no están diseñando con una conciencia de qué es lo mejor que Panamá tiene. Panamá tiene un superclima, entonces ¿para qué vas a meter vidrio cerrado con aire acondicionado? Trato de no mirarlos porque me inclino más hacia esta parte vieja de Panamá. Hay más interacción con la gente. Cuando se trasladó la ciudad después de la destrucción de Panamá la Vieja en 1673 y se amuralla esta ciudad para protección en caso de un ataque por parte de piratas, la clase que vivía dentro del área era la clase elitista o la clase adinerada. Pero como ya le había mencionado, los diferentes incendios provocan que la clase elitista que estaba viviendo en esta área vaya saliendo de la ciudad y la clase o el arrabal que estaba fuera de la ciudad amurallada fue entrando. Hoy día, por eso es que usted puede observar esa diversidad de clases dentro de esta área. Pero el casco viejo siempre tuvo esa alma bohemia. Entonces, hoy día los que han regresado han sido primero los artistas. Ok, esa es una pluma pintadas al óleo. No necesita borrador ni lápiz, sino concentración, ¿no? Relajante. Yo estudié diseño y ahora estoy usando fibras naturales que usan los artesanos, que toda la vida han usado los artesanos en Panamá. Zaire también trabaja con revistas recicladas que traen los vecinos y hasta con escamas de pescado. Hace 2 años abrió su tienda Papiro y Yo, una apuesta por este barrio que hasta finales de los años 90 era un lugar nada recomendable. El cambio vino cuando la UNESCO declaró el casco antiguo Patrimonio de la Humanidad. Con la restauración de los edificios surgieron proyectos sociales y artísticos. Hoy los vecinos intentan cuidar hasta los cubos de basura y ven con preocupación proyectos que podrían afectar el encanto del barrio. Es un proyecto que han denominado la Cinta Costera 3 y es una carretera sobre el mar de 6 paños que cambiaría completamente la naturaleza del casco viejo. Nosotros somos un pedacito de tierra que lo que hace es unir continentes y unir mares. O sea que al final siempre fuimos ese sitio en donde todo el mundo se congregó a hacer plata. Y todo el mundo trajo consigo su DNA, su manera de ver, su manera de comer, su manera de hacer edificios. Por eso es que el casco antiguo refleja ese DNA. Los edificios aquí es una ensalada de estilos. Esa identidad es tan variada y es tan amplia que somos como una masilla. Y al ser esa masilla, no sabemos quiénes somos. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no estás claro que lo mejor de ti es ser diverso, si tú no estás claro en dónde está tu raíz y qué es lo que te hace especial, tú haces locuras.